Los que vieron este video saben que le robamos el auto más valioso al líder de la organización más poderosa y peligrosa de todo GTA, que son los mercenarios. Y para lo que viene el video no es un secreto que para escapar tuvimos que hacer una misión imposible, hazaña y maniobra increíble nunca antes vista. Si no me subo ahora no llegaremos vivo. Pero bueno, el día de hoy llevaré ese mismo auto a un taller ilegal para modificarlo para carreras y convertirlo en el auto más rápido de toda la ciudad. Si quieres que rete al cojo a una carrera, meta 1000 likes. Pero como saben, la cosa nunca sale fácil y presiento que las cosas se van a complicar a un nivel. Pero recuerda, si yo gano, me llevo tu vida. Y quién sabe si conoceremos al líder de los mercenarios. Patrona, nosotros queremos hablar con usted. Y por cierto, un saludo a tus suscriptores que están saliendo en pantalla. Comentar tu fecha de cumpleaños, a ver si encuentras tu alma gemela. No te olvides suscribirte, activar la campanita en todo para que te pueda saludar en el siguiente video. Ahora sí, sigan viendo. ¿Ven el Supra que está detrás de mí? Sí, es el de tu mujer que vino anoche. Eso tuvo que doler. Digo, el del líder de los mercenarios. A mi mayor enemigo. Así es. Y por el día de hoy lo llevaremos a un taller ilegal. ¿Cómo tú es? Para convertirlo posiblemente en el auto más rápido de la ciudad. Suena fácil, ¿verdad? Pues no. 1, 2, 3, go. ¿Qué es lo que, mi gente? Sean bienvenidos a un nuevo video súper especial. Y sí, sé que siempre digo que son especiales, pero es porque lo son. ¿Cómo te hermana? Y pues bueno, antes de seguir, vamos a contar un pequeño chiste. ¿Qué le dijo un niño rata a una metralleta? Ratatata. Muy malo, ¿verdad? Pues bueno, para yo mejorarlo, coméntame un chiste tuyo para que salga en el siguiente video. El hueso, ¿este es el taller? Carajo, parece una casa de capo. Pues vamos ya. Ok, creo que aquí, si no hay algún timbre para tocarlo y salir corriendo. Bueno, es aquí. Sí, perfecto. Y, epa, Brad Pitt. Digo, concéntrate, Cristian, que tú no eres de ese lado. Oh, sí. A mí se me hace que eres marico. Pues perfecto, lo voy a porque por aquí, gente, este es el mecánico, es uno de los mejores de la ciudad, así que vamos a saludarlo y a ver qué nos prepara. Ey, ¿qué es lo que, bro? ¿Qué es lo que? ¿Cómo te trata la vida? ¿Y la mujer tuya? ¿Todo bien? Vaya joya. No, no, pues tú sabes, yo lo que estoy, te traigo este regalito, esta joyita, este precioso que tuve aquí. Todo bien, viéndote bien en esta joya. Mi rey, yo quiero y necesito que tú le pongas todo lo que tú puedas a este vehículo, no importa precio, tú solo ponle todo ahí. Yo tengo una turbina de avión por ahí atrás, la voy a buscar, ¿vale? ¿Cómo con una turbina de avión? Claro, claro, ven dentro de... Bueno, vemos el rato. Sí, vuelve el rato. Yo voy a estar por ahí. Pero me voy a quedar a pie. ¿Tengo otro micrófono completo? Sí, tengo uno ahí afuera. Vamos a buscarlo. A ver, si este mecánico tiene esta casota y este taller aquí, debe tener un vehículo increíble que me va a apretar. Así que vamos a ver el vehículo que tú me tienes. Vamos a ver qué es lo que... Este sería el vehículo. Es cómodo. Son cómodos todavía los asientos. Tiene un poquito de polvo, pero ellos te funcionan bien. Pero... Es bien cómodo. Es cómodo. Es cómodo el vehículo. Pero por eso nunca resuñé. El hueso. Mira cómo eso prende del tiro. Dale para allá. El hueso. Este carro suena mejor que mi es el Pipo. Bro. ¿Qué es lo que, bro? ¿Qué pasó? ¿Y el carro? ¿Ya está ready o qué? Hay un pequeño problemita. Bueno, pequeño, no tanto, pero sí es pequeño. Bueno, no es pequeño, hay un problema. ¿Cómo hace un problema? ¿Qué fue lo que pasa, bro? Cuenta. Hay una persona armadas aquí en la casa preguntando por el vehículo que se lo quieren llevar. Se va a poner interesante. Ok, pero ¿cómo está vestida esa persona? O sea, ¿alguna insignia, policía o qué? ¿Qué gente? ¿Cuándo se parecen militares? ¿Qué son? Carajo, pero esa gente son más peligrosas que las mujeres, bro. Así que ojo, sal de ahí lo más rápido que tú puedas. Ok, están en el garaje. Yo me voy a tirar por aquí por abajo. Carajo, gente, no ha descubierto los mercenarios. Ellos tienen tanques, aviones, helicópteros, F-16, de todo. La cosa va a poner muy fea y tenemos que infiltrarnos. Ojo a esto. Quiero ver mi auto y ver cuánto corre y probar su velocidad máxima. Así que quédate hasta el final. Tengo uno aquí. Prepárense. Ok. Ven con papi. ¡Ey, mercenario! Estaba con tu mujer la noche. Y estaba con tu prima también. ¡Nos van, qué galán! Ok, tengo dos en el suelo. Vamos a intentar ver el vehículo para sacarlo rápido y después apreciarlo. Estoy un poco nervioso, así que vamos rapidito porque la cosa, presiento que la cosa va a poner muy fea. Vamos a ver el vehículo, creo, ve. A ver. ¡Ay, carajo, mi amorzote bello! ¿Quieres un hijo?
Simpson, usted es diabólico. Tranquilo, Cristiana, estamos en el público, ¿vale? ¿Ok? Miren qué belleza de vehículo, miren el motor. Quiero salir de aquí y probarlo rápido, así que vamos a probarlo, gente. No batió. Carajo, viene el refuerzo, creo que es publicidad máxima, vámonos. Solo miren qué belleza de... ¡Ah! Digo, wow, grito de hombre, bro, qué pequeño susto me diste. Súbete, ven, vámonos, huyele. Ok, bro, tenemos que escapar, así que písale, que le está sacando el dedo. Vámonos, el diablo loco nos está siguiendo en un vehículo con torreta. Vámonos, písale. Bro, espérate aquí. Hay que defender. Hay que encargarnos de varios de ellos. Venga acá. Carajo, vámonos. Bro. Carajo, gente, esto se está complicando. No quiero que lleguen refuerzos porque solo somos dos. ¿Ok? Toma. Ponete a bailar salsa, cabrón. ¿Ok? Aléjate un poco de ellos y déjame en una esquina ahí donde no me vean. A buscar algo. Ok, bro, perfecto, te dejaré en una esquina. Ellos se van a quedar persiguiéndome a mí porque ellos lo que quieren es el vehículo. No te quieren a ti porque tú eres feo, digo, porque quieren el carro. Perfecto, aquí vamos. No sé la idea que tenga pensado mi mejor amigo, pero bueno. Písale, vamos, cuchillo. Mercenario, tranquilo, que voy a la casa de la mujer suya ahora mismo. Vámonos. Escuché un helicóptero. Carajo, yo te amo, mi bro, yo te amo de buena manera, sin María confianza, ¿ok? Perfecto, mercenario, hablamos el martes, vámonos. Carajo, bro, aterriza y baja la compuesta para intentar escapar. Bien, vámonos, voy a entrar por atrás. Ay, eso suena mal, carajo, no cabe. Ay, eso suena peor todavía, wow. Digo, estamos hablando del juego, carajo. Vamos, bro, ok, agárrame con el gancho. Ay, perfecto, vámonos. Despega, bro. Carajo, gente, esto se está complicando. Bro, elévate, que nos vamos a estrellar. Elévate. Elévate lo más posible, bro, elévate. Ay, mi madre. Carajo, bro, que te eleve, que me voy a chocar con un palo de luz. Bro, el helicóptero no puede más. Se cae. Carajo. Vámonos, perfecto. Bro, trata de saltar del helicóptero. Yo te rescato. Vamos. Ayúdame. Vamos. Ay, no disparen, bro. Súbete. Carajo, quédese del medio. Súbete. Ay, mi madre. Súbete. No, a ese. No me parece que este chico sea muy listo. No. Súbete a este. Vámonos. Perfecto, gente. No sé qué voy a hacer. Tranquilo, bro. Voy a intentar escapar por la montaña. Bueno, por aquí. Perfecto. Vamos a escapar, bro. Pongo nitro. Voy a prender nitro y escapamos. No te preocupes. Lo logramos. Carajo. Una emboscada. Esa líder, la pesa. Tranquilo. Vamos a negociar, tranquilo. La pesa que la patrona de nosotros quiere hablar con usted. ¿Cómo que patrona? ¿Me está diciendo que la líder de los mercenarios, el líder, es mujer? Ay, papá, quiero ver eso. Pasemos un team marine de dopingüe aquí. No, de mean marine de dopingüe, no. Gente, el idiota de ustedes, que se atrevió a robarse mis autos. Yo no soy chota, pero él, ese caballero que está lo mío. Él mismo fue y me obligó a todo. Pónganse de acuerdo. Eso es muy gracioso. Eso no es un juego, muchacho. Yo creo que. Muy gracioso el chiste. Yo creo que aquí uno de los dos se va a ir sin cabeza. ¿Y tú, Samuel? Pero vamos a hablar. Entonces, ¿cómo lo hacemos, patrona? Lo que usted indique, eso es. Ether. Sí. Oye, lo que te voy a decir, yo quiero mis autos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dime, ¿dónde están mis autos? Obviamente tenemos un garaje, ¿ok? Pero una pregunta. ¿Tanto problema, tanto recurso solo por un vehículo, un simple carro? ¿Un simple carro? ¿Cómo tú te atreves? Los autos lo son todo para mí. Y tú no puedes agarrar un auto mío, tú no me estás viendo. Mira bien. ¿Tú crees que tú me puedes coger un auto a mí? ¿Dónde están mis autos? Suéltalo. ¿Dónde está mi auto? Mire, a ver, usted parece que gusta los vehículos, a mí también. ¿Por qué no resolvemos la cosa en la calle? ¿Por qué no hacemos una carrera tú y yo? Ahora sí viene lo chido. Mira, esto de la carrerita, me encanta la idea. Lo podemos hacer. Pero es que si yo te gano, no solo me da mis autos para atrás. No solo eso, sino que me llevo tu vida también. ¿Mi vida? Carajo, usted es una mujer que le gusta lo caro, ¿eh? ¿Pero usted cumpliría con su palabra? Claro. Ok, si yo gano, me llevo el auto, la libertad nos dejarán tranquilo y una cita con usted. Ya ves, Vivi, esas sí son ofertas. ¿O tiene miedo porque te ganaré? No, pero tú, ¿ganarme a mí? Ni en tu sueño. Vamos para allá.
Ok, entonces si gano, me das el carro, me deja tranquilo a mí, a mi mejor amigo, y tengo una cita con ustedes, ¿cierto? Pero recuerda, si yo gano, me gano mis autos y me llevo tu vida.